Que mi gente, toma este freno a TV Show. Si no te freno más, no te freno nadie, mi gente. Estamos aquí en Villa Altagracia con el team que la tiene prendida, team sin freno, ustedes saben. Hoy nos encontramos con Déjate Conocer TV Show, la página del momento. Da, Calo, ¿cuándo de tú seguir con la entrevista? Pues ya tú tienes que echarte la cero ya. Ya, ahora con ella. El loco me metió de letras de San Francisco y la de Santiago. Ya, mi gente, le prendamos al team. Calo, que mi gente, estamos aquí. ¿Cómo se llama esto, muchachos? Sean sin freno. No, no, ya es el sector, ¿cómo se llama? El kilómetro 59. No, bulto, kilómetro 59 en la casa, representando el team sin freno. Estas son la gente que andan duro, ustedes saben, sin freno. Cuando ustedes lo vean en la calle, quítense del medio, que se lo llevan. Que andamos duro, sin freno, es que andamos. Una cuenta que era estos días, mira cómo vamos irrumpiendo, para que esté claro. No, bulto, manito, ¿quién fue el creador de este team? El que le llegó la idea, el principal. Vamos a hacernos creer que este es el momento en el que a ustedes les salió esa idea. ¿Cómo fue que ustedes lo hicieron? Dime a ver. Esa idea no salió que iban una guagua y iban cargando botellas con un señor de allí, el corito entero. Entonces la guagua no tenía freno, ¿sabes? Provocaron un accidente muy fuerte. Y decidimos sacar ese nombre, Te Dan Sin Freno. Y luego un bloque te chocamos, andamos sin freno en la avenida, manito. No hay freno, es muy duro que andamos. El motivo con el que tú creaste este team. Sabemos que está el team Saoko, está el team fulano, ahí ya tú sabes, hasta el team desarma tu madre. El motivo por el cual tú creaste este team, ¿cuál fue? No, pero no, el motivo que creamos ese team, porque aquí en este sector no hay team creado. Entonces nosotros queremos romper también. El team Saoko tiene su respeto. Pero después del team Saoko vamos nosotros. Con cualquiera bailamos, ¿verdad? De alguna manera. La verdad, a ti se te ve que tú eres incómodo porque tú eres muy grande, ¿vale? ¿Nunca te ha caído tú bailando? No, ¿quién te dijo a ti? El maduro soy yo, manito. La verdad, tú eres el maduro, pero yo quiero que tú brinques esa pared con todo, cuando tú estés bailando. Rompemos un todito. Tú la vas a brincar con tiro alambre, ¿verdad? No, te lleves de eso. Muy duro, estamos prendidos, estamos pegados casi menos. Es verdad, tú estás pegado. No mediante, una cuenta creada en estos días y mira cómo vamos a ir rompiendo. ¿Cuánto tiene ya la cuenta tuya? Esta cuenta tiene 200 seguidores, la creamos en esta semana, fue en esta semana de ahora mismo. Y vamos rompiendo. ¿Cuál es el que más baila del team? Sacándolo a él, porque él dijo que él es el que más baila. El Vila Gonzalo, ahí bailamos todito aquí. Los ciegos, manito. Música, si hay que. ¿Cuántos integrantes ahora mismo pertenecen al team sin freno? Estamos como de 25 por ahí. 25, ¿ya hicieron sus páginas de fan ustedes? Claro, páginas de todo. ¿Y la página de fan de ustedes cuánto tiene? La página tiene como 65, porque fue en esta semana lo que le dije. Ya, lo más lindo que te ha dicho un fan, un fanático, lo que sea, como ustedes lo quieran ver, lo más bonito que te ha dicho, que te ha motivado más a tú seguir prendiéndola, así como ustedes están. En los comentarios que me han dicho que se quieren entrar al team, ahí yo le hago videos, así ustedes saben, los videos de TikTok se los hago que se vea de primerito, arribita. Y si quieren entrar, decimos que lo tiren por WhatsApp, en verdad, le mandamos un grupo número. Tenemos, hay como 30 gente, ustedes saben. Tú sabes que hay un menorcito del Team Saoko, que es muy, 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 muy reconocido. Yo sé que ustedes todos lo conocen, que es la AA, cabeza. Sí. Tú sabes que él es uno de los mejores y de los que más inventan trenes. ¿Ustedes han inventado algún tren, algún integrante? Claro, nosotros lo hicimos, ¿no? Un tren ahí. Tenemos uno. ¿Verdad? ¿Quién se lo sabe? Yo me lo sé. Dale, dalo, para ver el tren que tú te inventaste. Sí, como el tema mejor, ¿verdad? Dale, no, pero cántelo, eso no es nada, tú puedes cantarlo. Porque el que baila, baila, el que baila, baila. Dale. Pero hay un fallo porque yo te hablé de inventarte. Todo eso que tú estás haciendo, ya eso lo hacen. Yo estoy hablando de un tren, tú sabes que el menor inventó la vaina de que tú sabes el tren, que eso son vainas diferentes, porque tú sabes que fulano inventó lo de mover los pies, que fulano lo de hacer eso que tú hiciste, JJ inventó el de, tú sabes, el de como mover los galos de la cabeza y los pies. Sí. Una vaina diferente, ustedes no han inventado. O sea, no es de que eso, porque ya esos son pasos que están desbloqueados. No, vaina diferente, nos estamos aprendiendo un paso ahorita y como vimos que eso era rápido, donde nos llamando una vez. No estaban prendiendo un paso que era más psicópata que ese, que el paso que hacen ellos. Pero inténtalo. No sabemos que vos sabes que está allá, pero ya el de Proki. ¿Cuál es? Vaca, Proki, vaca. Dale para acá. El loco anda con su 110, el hueso, puede ser que tú estás, porque fue ahora mismo que tú lo compraste. No, pues sí. Se acabó uno fuera. Dale, el tren que ellos dicen que tú estabas inventando. Una vaina diferente. Dale. Yo no sé el electrobuggy que ellos bailan. Yo le dije que bajen bajando así. Ya. Que se pongan tú ves, ahí. Eso es algo nuevo, porque eso sí. Yo no lo he visto en la red. Dale. Que le frene ahí. El hueso. ¿Y cómo tú vas a llamar ese tren? ¿El brinco del maco? Ese se lo podemos poner ahora mismo, el brinco de maco. Ese es el paso del brinco de maco, ya ustedes saben. ¿Cuál es el nuevo tren? ¿Cómo se llama el nuevo tren?
El brinco del maco. Yo quiero que tú me lo hagas de nuevo, así, para que la gente, para el que no lo vea bien ahora, házmelo de nuevo, el brinco del maco, ay. Ay, el hueso. Por aquí, el hueso. ¿Qué creen que es mentira? El hueso, el brinco del maco, esos pasos es para la gente que tiene hambre, ¿verdad? Ya tú sabes, no burdo. Tú sabes, porque en ese paso no hay que moverse mucho, ni hacer mucha no, lotera. Porque yo lo veo haciendo la vaina y bendito esos pasos, y quiero que ellos hagan su vaina, tú sabes, natural de ellos. Los muchachos dicen aquí que tú eres artista. Tú sabes que nosotros bregamos con TikToker, pero ya que tú eres artista, te vamos a dar la oportunidad para que tú sueltes un verso de los temas que tú tienes, que cuando ven a ver, a la gente le gusta y se va a virar a ese pedazo, dale. Cato, oye, ¿cómo dice ahí? Instrumental no quiere, loco, la rompe. No, no, estoy frío. Ya. Yo me cuido de mis amigos, el padre me cuida del enemigo. No, no canto basura, estoy escupiendo lava. Cada vez que el lapicero afinco y siempre con un tono distinto, es que tengo mucho flow. Mi cotorra vale en papeleta, creen que estoy durmiendo y mi malicia ve que el real sol. Vino por la vuelta de la seta, el de Proki tiene su careta. No tengo pan pa' mayo, nariz, con queja no se come. No me puedo confundir, tengo una niña pequeña. En este mar de tiburones soy el único delfín. En la cueva de Adulán aprendí del sagrado libro, por eso es que la prueba la describo. A los 11 años, de lo que más sabía era de Biblia, primero Dios. Después mi familia. Hueso, maldito loco. Hay una bulla para el loco, una bulla. El hueso, el loco la tiene mal, pero va, acá habla un chingo con los muchachos, que ya el loco en verdad fundió de vida. El loco no aprendí así, tiene un verso ahí, compadre. Tú estás todo. Ya ningún artista se lo he visto. Parito, integrantes, mujeres, ¿cuántas son el team? Tenemos 6, pero mamá, ahí están esas 2, en verdad. ¿No matan a ellas las que representan el team? Sí. Son muy niñas, nosotros no pueden salir de su casa, tú sabes, problema para ellas después. Ya, ¿y de la que la prende ella? ¿Cuál es la que la prende de ella? Esas 2, que están ahí, están del lado guay. Echen para acá, tira. Porque tienen como asustar, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el nombre tuyo? El nombre mío, Dayelin. Dayelin, ¿y el tuyo? Rocío, pero me dicen Rose. ¿De qué tienes que tú eres? Te dan sin freno. Ya. Cuidado que te chocamos. Oye, ahora el diablo, hey, compadre. Güey, hey, cuidado. Claro, cuando viene a ver. Eres muy niña. No le van a atacar, cuando viene a ver. Sin freno, usted sabe. Y ustedes la prenden, ¿verdad? Claro, donde llegamos. Tírense dos pasitos, lo que es lo que con ustedes. Y la música. Una primera y después. Oh, pero vamos a corear, ¿qué es lo que? Vamos a corear, vamos a corear. Ay, sí, ven que te voy a echar un bolado. Ven. El hueso. Va acá, manito, va acá. No, espérate, a él. ¿Cuál es tu nombre? Joselito sin freno. Ah, tienes que ponerte Joselito la sombra sin freno. Tato, tato. Uno la prende como sea. ¿Y tú te viste de negro de noche también? Oh, como sea. El fantasma. Después de las 7 de la noche, ¿verdad? Como sea. Echa para acá, ¿qué? ¿Quién fue que te hizo la invitación a este team? ¿Quién fue que me hizo una invitación a este team? ¿Quién fue que te hizo la invitación al team para que te ingrese al team? Ellos. Es verdad, y cuando ellos te dijeron que tú ibas a pertenecer a un team, ¿cómo tú te sentiste? Me sentí feliz, porque esa gente la tiene en todo. Es verdad. Ahora, yo quiero ver por qué ellos te metieron en el team, porque sabemos que tú eres duro siendo feo, pero queremos ver si tú eres duro en otra cosa. Dale, préndela. Ay, sí, ven, que te escucho un volado. Ay, sí, ven. Espérate. La tiene el menor, la tiene el hueso, vaca. Ponme el otro bello para acá, ven. Ven, búscalo. Ven, búscalo. Ven, búscalo. Ey, es verdad, tú puedes hacer tu propio team. No, ya lo pedí. Claro, que manito, echa para acá. Yo sé que tú estás en mi mundo, porque somos fuertes. O sea, bienvenido a mi mundo, porque yo soy más viejo que tú. Se te hace difícil a ti conseguirte una chica, porque sabemos que el feo no tiene belleza, pero tiene mucho cotorra. ¿Qué tú haces para enamorar una chica? Porque sabemos que a un punto de vista no se te hace coro. Bueno, está feo. Ahí estamos feos para la foto. No puedo, ¿no? Es verdad, ¿has tenido novia tú? No. Es verdad, ¿y qué edad tú tienes? 13. ¿Y qué tú crees que está mal en ti, que tú todavía no has podido tener una novia? Porque está. ¿Tienes un beso, tiene manito? ¿Tienes un beso 13? ¿Tú nunca das un beso? Mátate. No. Ni un piquito. Un piquito, sí. Es verdad, yo quiero que tú me le des un mensaje a las mujeres feas, perdón, a las mujeres, que aunque tú eres feo, hay algo que tú algo de lindo que tú tienes que tener, entonces yo quiero que tú te precies ahí y de una cotorra, a ver si alguna chica de la que ven, tú sabes, las redes, te tira. Bueno, yo sé que yo soy feo y todo, pero el loco la aprende, de verdad. ¿Pero que la aprende en qué sentido? ¿Tú tienes que decir cómo tú la aprendes para que motive?
dando labio, vale. Es verdad, verdad. Mira la cámara, imagínate que es una mujer, dale una cotorra ahí. ¿Qué es lo que, mami chula? Tú sabes, loco, la está prendiendo. ¿Qué es lo que, mami? Está loco, eh. Sin freno a la vuelta. Pues, mira, le voy a decirle, usted está foto para la foto, usted está feo para la foto, porque tú eres feo y no sabes la cotorra. ¿Y cómo va? ¿Tienes, esperanza tú de que algún día una chica se te tire? No tengo esperanza, ¿no? ¿Cómo será que tú no la tienes? Está tomando, regálale tu nombre a la gente ahí para que la gente te siga. Reinaldo sin freno a la vuelta, tú estás loco. No, Bulto, echa para acá, manito, vamos a seguir hablando. Pero mal, Omar, yo creo que está dejando la vuelta de los tines, porque mira el loco anda con su oro en el cuello. Hueso, ¿cuánto hay en prenda, manito? Ay, ay, no, no le puedo decir que hay tanto en prenda. Ahí hay 400 pesos. Vamos a decir la verdad. La compramos forita y estamos ready. Yo quiero que tú me lo enfoques, que tú me lo enfoques entero. Y me lo depuren. Ahora yo le voy a preguntar a él cuánto costó su outfit, cuánto costó tu flow entero, manito. ¿Cuánto has invertido en ese flow? 4.500, sin mentir. Los muchachos netos están ahí, los están sin freno. Dale, empieza a decirlo. Los tenis. Los tenis gastaron 1.000. ¿El pantalón? 1.300. ¿El poloché? El poloché. Dame el cargo porque eso fue hace mucho, ese flow lo tenía guardado. La cadena. 800, la cadena 400, la gorra. La 400, calcula. Ya ustedes saben, ustedes andan feos porque ustedes quieren, porque con menos de 5.000 pesos usted se pone un flow galáctico, que usted sale a la calle y la gente dice, mierda, el loco no es lindo, pero siempre anda bonito. Ya ustedes saben que lo que tiene que robar, en verdad. Y tú, ¿qué lo que? Porque a ti te estamos dejando como de último. Ponme el palo de lupa acá, ven, el hueso. Mira, a ver, porque si le graban la cara a él, no lo vemos nosotros. Claro que, manito, yo quiero que tú la prendas, porque tú estás hablando de ahorita, digo, que tú eres el que más baila y te estoy dejando para lo último. Dale, venga, agárralo los lentes ahí. Dale. El hueso, ¿y ese paso cómo se llama? ¿Cómo se llama ese paso? La culebra mágica, niño. El hueso. Es verdad que la culebra mágica, era culebra mágica, porque cuando hiciste ese paso, me desapareció el gusto. Claro, no puede negar que es verdad. Mira, manito, ¿de dónde a ustedes les sale tirarle a Omar Te Frena? ¿Qué lo motivó ustedes a tirarle a Omar Te Frena? Porque en verdad fue el que entrevistó al Team Cachorro, yo soy de allá, de Herrera, su tigre. Y yo, coño, Omar Tatón, verdad, déjame tirarle. Le tiré, hablamos pila. Él iba a venir otro día, pero no pudo venir por un problemita que pasó, tú sabes. Y nos frenó y estamos activos todo el tiempo, manito. Yo quiero, tú sabes. Gracias a papá Dios, porque a papá Dios hay que darle la gracia. Sí, sí. Después, gracias a nosotros, que se nos ocurrió esa idea de que estás jodiendo con esto de TikToker, porque veíamos que nadie como tú tomaba los TikToker en cuenta. Entonces, esto lo empecé yo, todo el mundo lo sabe. Yo no sé, hay muchos de ustedes que me conocen y muchos no, pero yo fui el que empezó con esto. Yo le doy gracias a Dios que me puso esa idea, porque gracias a esto hay muchos jóvenes que están dejando la calle y se están enfocando en esto, de hacer su team. Hay mucha gente que critica eso, pero le voy a decir algo. Para que esos chamaquitos anden por ahí haciendo disparates, robando, metiéndose en casa ajena, coger lo que no es de ellos, es mejor que ellos se entretengan en algo, que hagan su team, que bailen, ¿me entiendes? Y que si Dios se lo permite, que se prendan y que se busquen su dinero. Entonces, ¿qué te digo? Yo quiero que tú me le des un consejo a los jóvenes que también quieren, tú sabes, hacer su team, pero por algún miedo, qué sé yo, de un comentario de lo demagogo, se limita. Yo quiero que tú me le des un consejo a esos jóvenes. Esos jóvenes, en verdad, que hagan su team, en verdad. Nosotros pensamos fuerte nosotros mismos aquí, en verdad. Hagan su team, que la cañón está dejando una buena, manito. Y cuídense, bendiciones para todos. No, Bulto, yo voy a dejar con Marci hablando con ellos y que despida la entrevista. Ya, manito, y claro, ¿qué proyecto que tú tienes nuevo para la calle como team, para la gente? ¿Cómo? ¿Proyecto que tú tienes nuevo para la calle, para la gente? ¿Proyecto? Vamos a inventarnos algo, en verdad, con los muchachos míos. ¿Van a inventarse algo? Sí, nos vamos a inventar algo, un bailecito durísimo. Viene un tema con los tigres por ahí, pero no podemos dar mucho olor a los tigres. Ya, ¿los artistas de aquí ustedes que le van a bailar? A los artistas, claro, todito. Le bailamos los tigres. Ya, ¿a qué artistas ustedes han bailado como team? Tenemos que el niño, el de Proki Music en la casa, no lo dejen. Claro, un poquito bonitillo, ya. ¿Verdad? Esos tigres son todos de nosotros. Ya, para que salga para la cámara, que vean que lo con ustedes. Ya, y artista, que aparte de todo, tú sabes cómo se emprenden en el medio. Team de aquí, no hay más team ya aquí. No hay más team, ellos más, pero más para allá abajo, en verdad. Ya, no ustedes, lo aprenden como nosotros. Ya, ustedes son los únicos que están representando ahora mismo aquí. Para que claro, nosotros, vamos. Ya. ¿Y dónde está el artista? ¿Va acá, artista? Está alterado con su vino, sí, ahí. No, tú sabes. ¿Qué es lo que? Me agarran apretado con los pasos y la vaina. ¿Te agarran apretado? Sí. Ya, ¿y tú eres que estás inventando esos pasos para enseñárselo a los tigres ahí? No, ahorita fue que yo lo vi, estaban recortándose todito en la peluquería. Yo le dije, pero ¿quieres que tú estás una vaina larga, una vaina que nadie ha visto? Ya, pero enfócame el flow, artista. Está psicópata, el loco, en verdad. Está representando el bloque de aquí.
El de Proki Music en todas las plataformas digitales. Ya, manito, el apoyo de la gente aquí, ¿qué es lo que? Heavy, heavy, no, si ponemos a cantar hasta los niños, díganle, no son amigos, nada. Son toditos, no malditos jugar, que se viran por nada. Tú me entiendes, y así sucesivamente. Ya, es verdad que tú la tienes prendida, en verdad. Manito, ¿y tú no estás pensando meterme integrante al team de aquí del blog? Estamos pensando en eso, ¿verdad? Si mete más. En total, ¿cómo cuántos integrantes son aquí en general? Por dos, somos como 25 y pico, por ahí. Ya, no, pero se siente el apoyo, en verdad, porque la gente por lo menos le está dando el break. Claro. Y lo está apoyando aquí, a pesar de que ustedes comenzan en esta semana, ¿tú me entiendes? O sea, que claro, la están prendiendo durísimo. Sí, durísimo, no vamos a ver a la calle para nosotros. Ni el Saoco no va a llegar en estos días nosotros. ¿En el Saoco? Ninguno, ni cartel, ninguno. Ya, y a Tim de eso, ¿cuál tú se la das a Tim de eso? Al Tim, al cartel. Ni al cartel se la doy. A ninguno. Al cartel. ¿Cómo al cartel? ¿Eso es celular? ¿Qué pasa? Ya. Manito, mándame los mensajes a Sotín, esa gente que están prendiendo igual que ustedes que vienen desde cero ahí. En verdad le voy a un mensaje a los tigres míos. Sigan metiendo mano, pero como nosotros ninguno. Y hablamos ahora. Ya ustedes saben, mi gente, esto fue tu entrevista más de Omar Te Frena TV Show. Si no te freno mal. No te freno nadie. Ya ustedes saben.